Mi nombre es Francisco Barifi, tengo 46 años y vivo actualmente en Mar del Plata. Mi búsqueda constante por el conocimiento me ha llevado de niño a la lectura y luego a la universidad, a la investigación y a la divulgación. Actualmente soy docente investigador por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengo un doctorado en Derechos Humanos y Discapacidad y desde hace algunos años me vengo especializando en la intersección entre discapacidad, nuevas tecnologías y la bioética. Corresponde aclarar que la idea que quiero poner en movimiento surge desde mi compromiso y mi activismo con el modelo social de discapacidad. Tengo la profunda convicción y el agradecimiento de sentirme parte de un colectivo que representa el 10%, cuanto menos el 10% de la población mundial. Me considero persona con discapacidad y tengo un hijo con neurodiversidad. La idea que quiero poner en movimiento es la necesidad de visibilizar, valorar y proteger nuestra diversidad humana frente a los riesgos ciertos e inminentes que representan ciertos avances tecnológicos, principalmente en el campo de la ingeniería genética. La posibilidad de editar el genoma humano nos enfrenta a la posibilidad y al dilema de erradicar enfermedades genéticas e incluso la de mejorar las características de nuestra especie. Ahora bien, arreglar o editar una variación genética que causa una enfermedad rara puede parecer un acto obvio de beneficencia y estar éticamente justificado. No obstante, dicha intervención supone que existe un sólido consenso respecto de los límites entre una enfermedad genética, una discapacidad y una diversidad física y neurológica. Cualquier debate ético y jurídico y político respecto del eventual régimen regulatorio de la edición genética debe contar con las voces de los más afectados. Las personas con discapacidad se encuentran en la primera línea de afectación y, por lo tanto, su participación resulta imprescindible. Probablemente nos encontremos ante un fenómeno imparable, pero no por ello incontrolable. El uso sin restricciones de tecnología genética puede conducir a la intolerancia social de la discapacidad, a la discriminación genética e incluso a nuevas modalidades de prácticas eugenésicas de las que tenemos tristes antecedentes en nuestra historia reciente. La decisión sobre los límites de la intervención en el genoma humano debe surgir de un profundo e inclusive debate social en el cual comprendamos los riesgos de la pendiente resbaladiza eugenésica y la importancia de proteger y valorar nuestra diversidad. Muchas gracias.